¿Qué pasa familia? ¿Cómo estáis? Hoy estamos con un gameplay de No One Survive. Es un juego tipo Z. es un survival zombie, eh, tenemos que sobrevivir. He hecho ya el tutorial y bueno, ya estáis viendo el prólogo, dice el virus zombie está yo. viviste en el refugio tal, te siliaron y ahora intenta sobrevivir. El juego está hecho en un real engine 5, eso quiere decir que se ve muy bien. Eh, y bueno yo no no o sea es, es mi primera partida o sea que no sé muy bien no tengo o sea soy novato básicamente lo que vengo a decir es que soy novato vamos a ver un poco lo que tenemos tenemos una mochila militar una linterna táctica pantalón zapatos hay frío y calor por lo que veo estamos a 13 grados camiseta sin mangas vale Botiquín. Tenemos algo de comida. Vale, perfecto. Vale, eh, yo creo que lo primero que vamos a hacer es ver esta zona. Vamos a ver si por aquí hay alguna cosilla así como de, de, de valor, la verdad. Ya os digo, he comenzado partida, o sea que si tenéis algún tipo de sugerencia, porque seáis jugadores más experimentados, pues todo se acepta. A ver, aquí hay algo. Aquí no hay nada. Y aquí eh, tenemos munición. Pepita de hierro. Y munición. ¿Vale? El juego... Ah, mira, esto se puede buscar. El juego está en una versión alfa. Está en la versión 0038, me parece. O sea, todavía queda mucho. Pero bueno, la verdad me llama la atención, ¿no? Porque al final estos juegos que están hechos en un Real Engine 5 y tal... Pues hay que darles una oportunidad. ¿Esto se puede abrir? Sí. Vale, a ver qué tenemos por aquí. Imagino que esta zona del principio... Mira, tenemos aquí una pistola. Yo tenía una también. Una Desert Eagle. A ver. Eh... Lesiones más 25. Rigidez 40. Derribar más 1. Mutilación más 10. Es peor esta, pero bueno, no sé. A lo mejor se puede fundir. O vete tú a saber. No sé cuántas balas tenemos. A ver. Tenemos 7. Flechas, no tengo ni idea. Tenemos también un. Mira, este arma me gusta A ver. Bueno, pues un buen arma para Y el 1. La predeterminada. La predeterminada es el arco. ¿Cuántas flechas tenemos de, de arco? No nos lo dice, ¿verdad? Tenemos penicilina y medicina estomacal. Flechas de acero, tenemos 9 flechas, vale. Vale, tenemos nueve flechas. Yo creo que vamos a ir con el arco de inicio. Eh, no sé si tenemos mapa. Probaré ahora. A ver, vamos a darle a la M. Vale, si sí, tenemos un mapa. Nosotros, que. bueno, estamos lejísimos. Estamos aquí apartados. Por aquí hay un poblado, ¿no? Aquí. Como dando la vuelta. Yo creo podemos ir a este poblado. Un comerciante. Y aquí hay como un Podemos ver primero esta zona. He visto algún gameplay de internet, entonces yo creo que lo que podemos hacer es hacer una base en el centro, ¿no? Vale, tenemos que ir aquí como hacia la derecha y hay un poblado. Venga, vamos, allá. vamos a fallar. Vamos a atacar al zombie a ver un poco qué tal la sensación. Vale, le he matado de dos flechazos. No sé si podemos recuperar las flechas. Sí, hemos recuperado las flechas y hemos cogido algo más. Como una especie de bolsa de basura o algo similar. Vale. Vamos a ver un poco bien esta zona. A ver qué tenemos por aquí. Aquí no hay nada. Mantén pulsado para buscar. Sale como un. Claro, sale como una especie de icono. Cuando se puede buscar, pero claro. Hostia. Vamos a pillar esto. A ver. Hay dos, hay dos. Cocina eléctrica. Bueno, ya empieza a estar como petado, ¿no? De recursos. O sea, ya vamos a tener que empezar a tomar decisiones. Cocina eléctrica, esto. Yo no sé si se puede hacer algo con esto. Tirar a la basura, bueno, de momento lo voy a guardar por si acaso. Vamos a seguir viendo bien estos materiales. Aquí hay otro zombie. Vale, son facilitos. No sé si aumentará la dificultad. Una mochila pequeña. Eh... A ver. El compartimento actual ya está equipada con otros elementos. A ver qué mochila tengo yo. Lo veo aquí, ¿no? Bueno, tengo mochila militar, entiendo que esta es mejor. Aquí me voy a meter mejor que en esta. y si aquí no vemos... No es... No es... Terreno abierto. Tampoco sabemos si se va a hacer de noche. Mantén pulsado para buscar. Uh, mucha comida, ¿no? Uh, frescura. O sea, se estropea, ¿eh? Imagino que podemos hacer alguna fogatilla o algo así. Caliza. Vale, vamos a hacer una cosa. En teoría, si yo ahora voy aquí a conocimiento, puedo... Bueno, tenemos aquí las habilidades. Esto es en base a lo que vamos utilizando. Tecnologías. Esto me haría falta. Un tronco y tres piedras. No sé si puedo explorar por aquí. Tablas. Claro, esto... Horno de carbón, arcilla más 5. Creo que no tengo cinco de arcilla. O sea, esto es lo primero que hay que hacer, ¿no? El banco de trabajo que me pide un tronco y piedras. Vale, eh, claro, aquí va a haber cosas que no me voy a poder comer. Espérate porque aquí hay un modo de farmeo. Antorcha. Martillo de construcción. Lanza. Eh, ¿No puedo hacer en sí una cocina? Tampoco sé los niveles de hambre, o sea, no sé cuándo tengo hambre o cuándo no. No tengo ni la más remota idea, pero bueno, esto es, esto es una primera visual del juego, ¿no? Para un poco. pillarle la gracia. Por ahí me salían los valores de. Día 1, año 1, primavera, 16 grados, las 13.46. y seis. Vale, eh, pregunta, por ejemplo, yo necesito. Para hacer el banco de trabajo, necesito. Madera. Entonces, yo, por ejemplo, esto lo Vale, esto va cayendo, ¿no? Ah, ¿pero que tengo que seguir dándole leñazos o qué? Vale, me ha, cre me ha creado madera. Eh, me entra, sí, y necesito piedras. Una. Oh, yo no sé si me debería hacer aquí un campamento rápido y luego continuar, ¿no? Por lo menos para ver si puedo comer. ¿Dónde hay piedras? Si yo ahora voy aquí. Banco de trabajo, tronco uno y piedra uno. Lo desbloqueo. Vale, y ahora en teoría ya lo puedo fabricar. Ya puedo fabricar el banco de trabajo en un, en un plano. No sé si coger una casa de estas de momento. La más chiquitita que vea. Y amigable. Esta es un poco fea. A ver. ¿Esta cama la puedo usar? Ni idea. Pero bueno, me gusta más, más esto, ¿no? A ver si lo podemos aprovechar. Me voy a poner aquí el banco de trabajo O sea, sé. ahora en teoría cojo el martillo Y aquí en síntesis Tengo el banco de trabajo No me deja Pero fuera sí Voy a aprovechar un poco Esta Porque aquí no voy a poder tampoco Ah, mira, aquí sí puedo Pues nada, gente, vamos a dormir en una fábrica Primera noche Vale. Entonces necesito troncos y piedras y una caja de herramientas. Caja de herramientas no voy a tener. Tenía piedras nada más. ¿Puedo farmear cajas de. de herramientas? A ver. Eh, Lo haré aquí. Aquí no tenemos la caja de herramientas. Entiendo que no puede ser mucho muy difícil, partes simples. No se cumplen las condiciones. ¿Qué pasa? Tengo que hacer primero el de arriba, ¿no? Arcilla. Vamos a ver, por aquí no está la caja de herramientas, ¿no? Por si acaso. Esto es botiquín. Telar. Es que, o sea, me, me resultaría un poco raro que te pida una caja de herramientas. Aquí la, lo tenemos. Caja de herramientas. O sea, primero tengo que hacer las partes simples que necesito: un lingote de hierro. Fabricado con un banco de trabajo. Vale, es un cachondo, ¿sabes? O sea, voy a intentar. No, oh, lingote de hierro no tengo. Lingote de hierro. Metalurgia. Pepita de hierro. Arcilla. Vale. Necesitaremos arcilla. ¿La arcilla dónde la podemos conseguir? ¿En el agua? Vamos a acercarnos aquí a ver si me da alguna opción. Beber agua. Lavarse. Bueno, por lo menos me la he lavado. Encontramos arcilla o algo así. A mí lo que me preocupa es que se va a hacer de noche. Y por tener no tenemos ni cama. Imagino que habrá que construirla. Vamos a ver si la cama... Eh, tenemos por aquí en muebles. Quizás una, una cama cutre. Parte simple. Es que no tengo ni... Espera. Esterilla. Podemos hacer una esterilla. Palo de madera y fibras vegetales. Lo veo viable, ¿eh? Lo veo viable para dormir esta noche. Aquí mi esterilla. Junto a las, a las cajas. Palos de madera y fibras vegetales. Eh, bueno, pues vamos a ello. Fibras vegetales, imagino que conseguiré de, de, de aquí, ¿no? Me ha dado más dos. Yo imagino que de palos. Eh, igual me llega ya, ¿no? Esto como base así provisional. ¿Y cutrilla? Vale, la hemos podido hacer. En teoría ya la puedo usar y dormir, pero bueno, de momento no vamos a dormir. De momento vamos a ver cómo terminamos esta, esta mierda. Caja de herramientas, tío. Vamos a buscar una caja de herramientas. Por aquí. Pero bueno, vamos a ver las casas, a ver si... Vamos a probar a darle un... Oye, pues mira. Un buen hostiazo le he metido con el... ¿Qué hora es? Las 17.40 y ya está todo súper oscuro. Se escucha como un zombie. ¡Eh! Vale, esto que es caja de herramientas, esto yo creo que es útil, ¿no? No sé si esto lo puedo colocar de otra forma. Bueno, esta pistola era más mala. Creo que me viene mejor. No sé si habrá algún botón de ordenar inventario, la verdad. Sería interesante saberlo. Pero bueno, eh, así podemos terminar lo de allí. Es que no se ve nada. No se ve nada. Es que se ha hecho de pronto de noche. Y no se ve nada. No sé si podría hacer una antorcha. A ver. Antorcha, así Joder, tío. Me falta tela, tío. Yo creo que esa es mi base. Eh, eh, me pilla una y no más, ¿eh? Vale. Vale. Bueno, 6 de la mañana amanece. Eh, no me puede pillar en otra igual, ¿eh? Pero bueno, ya podemos por lo menos poner. Hostia, me pedía caja de herramientas. Ah, sí, tengo, tengo, tengo. Vale, eh, piedras y troncos, vale, eso es fácil. Vamos a ver si así podemos avanzar un poco. A ver. Tenía aquí unos troncos. Que no me van a entrar en la mochila, obviamente. No me entran, entonces. Ay, ¿qué hago? Adiós. Es que no me, no me apetece quitarme esta. Puedo comer algo, ¿no? Vale, vamos a comer un poco de pan. A ver, si me meto un poco de carbohidratos. Que estado un poco fastidiado ahí de carbohidratos. Eh, Raba no me mete carbohidratos también. Venga, también me, me puede venir bien. Eh, agua, necesito mucha agua. Eh, beber. ¿Esto qué es? Proteínas. Esto es cerdo, pero es que está sin cocinar. Esto me da carbohidratos también, un poquito de que me falta. Me da un poco de agua también. Este me puede venir bien. El tomate. Y el pepino me da sed, sed, de sed, a tope. Lo que necesito es proteína sediento proteínas trigo vale esto la pregunta es si ahora lo podemos colocar de alguna otra manera tenemos aquí las fresas también que me da carbohidratos sed pero bueno es que carbohidratos ya os digo está tope yo creo que esto es basura lo voy a quitar de momento espero no equivocarme eh, y esto se puede rotar tío Es que estoy viendo, digo, si, si se puede rotar y girar el, el este, igual que los palos estos los han rotado, eh, pues, pues girarlo en el inventario. Estaría bastante bien, la verdad. Pero bueno, yo creo que me entran ya los palos. A ver, vamos a ver. Uno, dos, a ver. Entra más de uno a la vez. No, los, los voy dejando en el suelo como un gilipollas. Vale. Venga, va, vamos a montarlo. O sea, tengo que ir uno a uno. Eh, imagino para los que habéis jugado este juego diréis. No me convence cómo va. Es un paquete, pero bueno, de momento yo creo que tampoco vamos fatal. Vamos a ver qué me deja hacer esto. Ganzúas. Flecha de piedra. Arco de madera, antorcha. Me pide un palo de madera y fibras vegetales. Eh, una antorcha sí que la vea. Ah, y tela. Buah. Martillo, hacha de piedra, cuchillo de piedra, lanza de madera y pico de piedra. Todo es una mierda. A ver, el tema. Por ejemplo, el arco. Se me va fastidiando. Es que. Buah, es que no me apaña nada, tío. Tengo una olla aquí. Pecado, lo que necesito es fuego. Entonces, lo que quiero ver, si yo pulso el 5 y le voy a construir, a lo mejor por aquí. Tenemos almacén de piedras, almacén de tablones, de palos, de troncos, placa de casa. Placa de casa, ¿esto qué es para cocinar? No, será... Esto no es una caja de madera, esto es para... Vale, exterior. Vale, hoguera. Palo de madera y, y... Vale, necesito la hoguera. Palo de madera y piedras. Vamos a hacer la hoguerilla. Entonces... Me faltan piedras, pero... Joder, es que al final... Vamos a ver si por aquí encontramos algunas piedras, pero... Pero oye, es que al final uno necesita ver cómo calentarse. Oye, imaginaba, digo, joder. Tiene que haber a nivel de construcción algo que me permita calentar y todo eso. También el fuego me va a dar aquí un puntito de visión, imagino. A ver: durabilidad. Eh... Espera un momento. Usar hoguera. Ah, vale, aquí puedo meter la olla. Vale, efectivamente. Y aquí algo para usar como combustible. Y aquí la. lo que viene a ser la, la comida. Vale. Vale. Y limpiar. Ten en cuenta que esta acción eliminará el contenido de la olla. Vale, o sea que, por ejemplo, si yo meto esto aquí. Vale. Vale. Eh, tenemos ese. Vamos a ver cosillas que me puedan interesar. ¿Qué haces, carajo? Al 5. Igual hay algo que es para... Vale. Techo. Eh, síntesis. El banco de trabajo. Muebles. Lo que sea tiene que estar en muebles, en realidad. O en exterior. Carreta. Barricada de madera. Puerta de hierro. Verja de hierro. Portón de madera. Empalizada, hoguera y andamio. No, no hay nada. No hay nada. Eh, la barricada está bien. Si meto aquí una barricada no me entran los zombies por ahí en caso de, de venir. Pues más que no, vamos, digo yo, ¿no? Voy a meter una barricada. O sea, no creo que vaya a pasar nada, la verdad, pero oye. Tenía aquí unos palos. Que no puedo cogerlos. Porque estoy a tope de recursos. Buah, es que no sé ni qué guardar. Pero bueno, puedo hacer la trampa esta. A ver. Y le doy ya... Usar hoguera. Eh, te voy a meter esto que al final me sirve de almacén. Tengo esta tela que de momento... Y los palos. Los palos de momento los voy a tirar. Para hacer espacio. Vale, eh, espero que ahí me entren unos troncos. Sé que es una base de mierda, pero bueno, a mí esta improvisación. Tengo paredes, tengo techo. Los zombies aquí no me ven tan fácilmente. Me he hecho daño a mí mismo, de hecho. Entonces el trabajo está bien hecho. Vale, gente. Eh, yo creo que vamos a dejar el gameplay aquí. Eh, dejadme en los comentarios a ver qué os ha parecido este juego si queréis que lo tenga más al canal. Pero bueno, en principio la idea es continuar con la partida y a ver qué, qué tal el juego hasta, hasta que, que bueno, que sepamos cómo va y hagamos nuestra base, base. gente. Muchas gracias por el, ver el vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. Chao